Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre qué es spam, algunas de sus características, los tipos de spam, cómo poder prevenirlo, qué hacer, algunos consejos, todos los tipos. Así que si te interesa, quédate en el video y empezamos. ¿Qué es spam? El día de hoy te voy a hablar de qué es spam. El spam pues puede definirse como mensajes no deseados en forma masiva que se envían principalmente por vía electrónica. Estos pues se entregan sin haber sido solicitados por el destinatario y suele ser siempre publicidad. Hay varios tipos de spam, como el spam por correo electrónico, el spam en redes sociales, existe el spam por vía mensaje, SMS, por vía telefónica, etcétera. Algunos aspectos de los correos de spam, estos son algunos de los pocos aspectos que pueden tener los correos de spam que nos llegan a nuestra bandeja de entrada. La dirección que aparece como remitente del mensaje no resulta conocida para nosotros y es habitual que sea falsa. Presentan algún asunto llamativo que llame nuestra atención, que capte el poder responderlo, el poder estar al pendiente de ese correo. El contenido es publicitario, anuncios de sitios web, algunas fórmulas para ganar dinero fácilmente, puede ser productos milagrosos, ofertas inmobiliarias o simplemente listados de productos en venta de promoción. La mayor parte del spam está escrito en inglés y está originado de Estados Unidos o Asia, pero empieza a ser común el spam en español. Aunque el método de distribución más habitual es el correo electrónico, existen diversas variantes, cada cual con su propio nombre asociado en función de su canal de distribución. Haré mención de alguna de ellas. Spam, enviado a través de correo electrónico, el que comúnmente conocemos. Spam, específico para aplicaciones de mensajería instantánea, tales como Skype, WhatsApp, Messenger, etc., entre otros. El Speed. Speed, este es el spam sobre la telefonía IP o VoIP. La telefonía IP consiste en la utilización de Internet como medio de transmisión para realizar llamadas telefónicas. El spam vía SMS, spam destinado a enviarse a dispositivos móviles mediante SMS o como sus siglas en inglés, Short Message Service. El spam es uno de los fenómenos que va en aumento día a día y representa un elevado porcentaje del tráfico de correo electrónico total. Además, a medida de que surgen nuevas soluciones y tecnologías más efectivas para luchar contra el spam, los spammers, estos son usuarios maliciosos que se dedican profesionalmente a enviar spam. Estos se vuelven a su vez más sofisticados y modifican cada una de sus técnicas con objeto o con el objetivo de evitar las contramedidas desplegadas por los usuarios o las personas que lo llegan a demandar, a bloquear, etcétera, u otro, ¿verdad? Los spammers tratan de conseguir el mayor número de posibles direcciones de correo electrónico. Espero que estas sean válidas, sean genuinas, sean de personas verdaderas y no sean correos desechables o correos basura. Es decir, realmente utilizadas por nosotros, correos que utilizamos con un dominio de Hotmail, de Gmail, de Outlook, que utilizamos diariamente. Con este objeto utilizan distintas técnicas, algunas de ellas altamente sofisticadas, como son las listas de correo. El spammer en este caso se da de alta en listas de correo y anota las direcciones del resto de miembros. Esto quiere decir de que un spammer puede estar enlistado en algún curso de algún idioma, algún curso de alguna habilidad, pero en ese entonces él solo entra, toma los datos, todos los correos de los integrantes y se da de alta. Se da de alta teniendo todas las direcciones en el aula de 42 alumnos, ella lleva 42 correos sin contarse. Compra de bases de datos y usuarios a particulares o empresas. Esto, aunque es un tipo de actividad ilegal, en la práctica se realiza y hay un mercado subyacente. Uso de robots, programas automáticos que recurren a internet en busca de direcciones, páginas web, grupos, blogs,
noticias y otro que puedan tener un formulario en donde tienes que registrarte con tu correo electrónico, con que tengas que sí o sí registrarte para poder comentar, poder descargar, poder pasar a otra página, poder acceder hacia algún lugar. Por lo tanto, todos los usuarios de correo electrónico corremos el riesgo de ser víctimas de intentos de ataque, de estos intentos de ataque, de hackeos, de phishing o de cualquier otro. Cualquier dirección pública en internet que haya sido utilizada en foros, grupos de noticias o en algún sitio web será más susceptible de ser víctima de spam. Actualmente hay empresas que facturan millones de dólares al año recolectando direcciones de correo electrónico, vendiéndolas, enviándoles mensajes de promociones, ofertas y publicidad no solicitada, que obviamente es spam. Recomendaciones para evitar el spam, cómo evitarlo, cómo alejarnos de él, cómo decirle no, X, no te quiero, no te quiero ver. Pues, uno, no enviar mensajes en cadena, ya que los mismos generalmente son algún tipo de engaño o un hoax, que como se conoce más. Más adelante pues hablaremos de qué es un hoax, les explicaré qué es el hoax. Sin embargo, número 2, si aún así se deseara enviar mensajes a muchos destinatarios, a 15, 20, 30, 50, 100 destinatarios, que el jefe le quiere enviar a todos sus empleados, que la maestra le quiere enviar a sus 50 y tantos alumnos, esto se debe hacer siempre con copia oculta, con OCCC, ya que esto evita que un destinatario vea, robe el email de los demás destinatarios que se encuentran copiados en este correo electrónico. Pues no publicar una dirección privada en sitios web, foros, conversaciones online, etc., ya que solo facilita la obtención de las mismas a los spammers. Si se desea navegar o registrarse en sitios de baja confianza, hágalo con cuentas de email destinadas para ese fin. O bien utilizar emails temporales, emails basura, emails desechables, que más adelante haré un video de qué es un email temporal o un email desechable o email basura, como se conociera. Pues, así que espérenlo. También pues otro detalle es pues, nunca, nunca, nunca de los nunca responder este tipo de mensajes, ya que con esto solo estamos confirmando y diciendo este correo electrónico es mío, es verdadero, y solo lograremos recibir más correo basura y llenar nuestra bandeja de spam. Es bueno tener más de una cuenta de correo electrónico, al menos dos o tres, una cuenta laboral, una cuenta que solo utilicemos para nosotros, como una cuenta personal, y la otra para contacto público o distribución masiva, para tener cada cuenta en su diferente fin. Ahora bien, te comento qué es un hoax. El hoax son rumores o bulos, como el nombre lo indica, son historias falsas, historias de un niño que va a nacer trasplantado o que toda la Amazonas será destruida. Esos mensajes son creados para que el usuario crea que son verdad y reenvíe el email, pero en realidad no son más que rumores. Si recibes mensajes de este tipo, pues ya sabes qué hacer. Cadenas, chain letters, son mensajes que terminan diciendo: envíe este mensaje a 10 personas en los próximos 10 minutos y tendrás buena suerte. En caso contrario, tendrás mala suerte de por vida. Cuando recibas un email de este tipo, basta con eliminarlo. Cabe recalcar la cadena de texto en WhatsApp con el botón negro que le dabas tocar o lo presionabas y el teléfono se te congelaba, se asfixiaba, se quedaba en stock, en pausa, y era porque era spam. Cada vez que reenvías una cadena de texto, pueda que estés enviando algún tipo de virus, algún tipo de spam a diferentes usuarios, y mientras más lo propagues, el teléfono más lento se volverá. Propagandas, pues las propagandas ofrecen un tipo de producto a un precio mucho más bajo, más barato que el real, y se te solicita acceder a un link que se encuentra en el email. Ese tipo de mensajes pueden llevarte a otro sitio web con contenido inmoral, a programas maliciosos o links con propagandas, pornografía u otro.
Nunca accedas a este tipo de links y acude al botón de eliminar. A delete. Estafas o scam. Estas son propagandas falsas. Son los tipos de email que te ofrecen maravillas. De trabajar en tu casa, oportunidades milagrosas de empleo o de estudio, incluyendo un fácil acceso a préstamos financieros. Nada de esto es real. Es una estafa. Es un simple spam para poder que tú metas tus datos y robar tu información. Tal como el caso del phishing. El phishing, la forma más sutil. Los spammers crean un email que te informa que tus documentos son inválidos o que tu registro en alguna tienda virtual que tal vez nunca hayas accedido se encuentra desactualizado. Entonces, cuando haces clic en el link de email, automáticamente eres llevado a la página para actualizar esos datos de la página directamente. En ese momento es cuando tus datos son robados en una página clonada. Se clona la página original, haciéndola aparecer teniendo los mismos detalles de la página original, con el único detalle en el link o la URL, ya que no será la misma URL. El phishing es una de las herramientas más usadas para robar datos y usarlos. O sea, es una de las tácticas más sutiles, pero también más peligrosas de Internet. Más adelante te hablaré de cómo se puede clonar una página, y ya que es solo una idea que puedo dar en ese sentido, cómo clonar una página para ingresar los datos sin necesidad de entrar a la página original. Hay dos diferencias entre el spam y el email marketing. Son dos herramientas completamente diferentes, ya que, como lo habíamos mencionado, el spam es directamente algo malicioso que nadie lo quiere, y el email marketing pues es simple publicidad requerida por empresas a usuarios que sí lo desean. El spam y el email marketing pues son enviados con fines comerciales. Sin embargo, el mismo mensaje puede considerarse spam por una persona y amigable por otra. Si la primera no lo solicitó el recibimiento, dicha autorización se denomina opt-in. Si un destinatario no elige recibir los emails de una empresa y los recibe, puede marcar el email como spam. Una reclamación de dicha naturaleza es muy perjudicial para la reputación, y cuanto más reclamaciones, peor va a ser la entrega. Tomemos en cuenta de que si el mensaje pues puede considerarse spam por una persona y que es amigable por otra, si la persona no solicitó el recibimiento, una autorización del cliente se puede denominar opt-in. Tomemos eso en cuenta. Si el cliente decide aceptar nuestra publicidad, es opt-in, y debemos de seguir los lineamientos de email marketing. Los lineamientos de email marketing los hablo en el video de por qué no se puede comentar 16.com en Facebook y qué es una blacklist. En ese video están algunos de los detalles de email marketing, y ahí te hablo del por qué el CAMEP es la institución que valida este tema de email, la diferencia entre el email marketing y el spam. Algunos servidores de email, hartos de tantos spam, resolvieron rastrear el IP del servidor de quienes enviaban los mensajes, e incluyeron una especie de lista negra o blacklist, como lo que hablaba en el video de 16.com, o que es una blacklist. Ahí te explico qué es una lista negra o una blacklist directamente. Siempre que un email pues de dicho servidor llega a algún destinatario o a algún lugar, se considera inmediatamente spam. La práctica funcionó bien en su momento, y dicha lista fue compartida con otros servidores para poder liberarse de este spam. Los principales proveedores actualmente utilizan dicha lista negra y cuentan con el ingreso en la misma. Es difícil salir de ahí. Cuando uno ingresa a la lista negra o a esa blacklist, es casi imposible el poder desenlistarse. Sugerimos que, pues, para superar esta barrera, puedas enviar email marketing solo si tienes permiso. La única manera de salir de una blacklist es comprobar que tienes el opt-in, la autorización de la persona que va a recibir tu publicidad. Nunca olvides el opt-in. Para enviar el mensaje, pero no ingresar en dicha lista, para no ingresar a esta lista,
siempre debemos de seguir las buenas prácticas del email marketing. El email marketing es totalmente lo contrario al spam. Con el email marketing, pues, llevas un lineamiento y tienes la autorización de la persona o el destinatario que va a recibir tu publicidad, ya sea en cualquier tipo de los que habíamos hablado anteriormente, ya sea por correo electrónico, por mensajería instantánea, por Messenger, WhatsApp u otro, por SMS o incluso por llamada. Te voy a hablar un poco de qué es el spam telefónico. El spam telefónico es el mejor de los casos. Molesto. Pudiendo llegar a considerarse como un acoso telefónico en los casos más extremos. Te mostraré un ejemplo de cómo identificar los números de spam y proceder a bloquearlos, en este caso desde tu smartphone. La ley de Murphy nunca falla. Basta que quieras descansar un rato, aprovechar para dormir una breve siesta o simplemente desconectarte viendo una película, una serie, jugar un videojuego, tomar un refresco al aire libre, y justo cuando estás en el mejor momento, te interrumpe un comercial que lleva una semana llamándote para que cambies de operador o compres un producto que no te interesa. Lo más mínimo, no te interesa. Pero están llame. Seguro que esta es una escena que te resulta muy familiar, ya que es uno de los escenarios más habituales del spam telefónico, aunque no es el único. ¿Cómo saber si el número que te está llamando es spam y cómo evitarlo desde tu smartphone? Pues las empresas de telemarketing que prestan este tipo de servicios utilizan diferentes estratagemas para ofuscar al máximo el tema de los números reales, desde los que te realizan la llamada para evitar ser reconocidos. No obstante, pues exigen ya formas de desenmascararlos y meterlos en tu lista negra de llamadas de spam. Tales son como los PBX, te puedes dar cuenta, las llamadas que te realiza Claro, que te realiza algún otro proveedor, que te realiza Tigo u otro, te hablan de un PBX que empieza con 2300, que a veces 1800 y tal, y estos teléfonos son a veces de Tokio, de Europa, pueda que sean de Guatemala, pero únicamente te habla una operadora o para ofrecerte ciertos productos a los que tengas que ingresar. Puedes, pues, bloquearlos para ya no recibir más esas llamadas, y sería una buena práctica el poder hacerlo. Así que si te gustó este video, no olvides dejarme abajo en los comentarios qué te pareció, qué opinas, si tienes algunas dudas al respecto de qué es el spam y de todo lo que se habló en este video, y más adelante te las estaré respondiendo. Así que no olvides dejarme tu me gusta, suscribirte al canal si ves tu primer video que ves. Soy Armando García y nos vemos en un próximo video. Recuerda que puedes encontrarme en todas las plataformas como Armando García TV o con el hashtag Armando GTV-bajo. Me encuentro en Instagram, Twitter, Trum, YouTube y en mi página de Facebook. Ya somos más de 5.000 seguidores, más de 3.300 me gustas. Y vamos por más. Más adelante estaré dejando el video de qué es phishing. El video de qué es phishing. Y también estaré dejando el video de qué es un email temporal para poder evitar los spam con tus correos electrónicos. Adicional, también tengo algo que confesar con una cuenta de Facebook que estaba recuperando. Así que esperen el video, está muy bueno. Tiene información bastante interesante. Y como recomendación, actualicen sus datos de Facebook para poder, más adelante, si tienen inconvenientes, poder recuperar sus cuentas. Nos vemos en un próximo video.